por acercarse a las Terry en la categoría E. Acercarse a las Terry, por favor. Ok, muy bien. En esta primera clase joven, hembras de 18 a 24 meses, he colocado en primer lugar por el animal que está aquí a mi izquierda. Espera que monte. Esta potra la he colocado en primer lugar porque es una potra, aunque tiene un poquito menos de tamaño que la que quedó en segundo lugar, es una potra más corta, con mejor barril, con muy buenas espaldas y con una fuerza en su posterior muy buena. Y es un animal que se impulsa de atrás hacia adelante con unos movimientos muy especiales. La potra que colocamos en segundo lugar, Lester, por favor, se mueve también bastante bien, pero... ¿A quién pertenecen esto? ¿A quién pertenecen esto? En primer lugar, al decir tubular me refiero a su tronco medio, en esta parte. Este también de los Ventura. Donde ella le falta ¿este de quién profundidad es? De acuerdo al tamaño que tiene. Es decir, que sea esa parte lo más ancha posible. Y en la potra del primer lugar, además de ser muy corta, es muy profunda. La potra que está en segundo lugar es un poquito más larga y un poquito más tubular. Además, está ahí porque tiene comprometido el cuello, y la que está en primer lugar tiene el cuello mucho más fuerte. Quisiera aprovechar para también felicitar con el número 13, hace su ingreso a la pista RS Cielo, criador Rigoberto Soto, expositor Raúl. Con el número 14 hace su ingreso a la pista el ejemplar de nombre NJ Shakira, criador Nelson Jiménez, expositor Melissa Espinal. Con el número 15, hace su ingreso a la pista el ejemplar de nombre H.V. Juli Goss, criador y expositor Héctor Ventura. Con el número 16 hace su ingreso a la pista el ejemplar R.S. Canela, criador y expositor Roberto Soto. Con el número...
Hola. Sí, hemos notado que la yegua en su mano derecha no la afirma con la suficiente seguridad, y le notamos que podía tener algún dolor. El doctor la ha revisado, parece que tiene como un dolor fuerte en el tendón. Entonces, para no ser uno injusto ni maltratar al animal, yo recomendaría ponerla a un lugar ahí y no juzgarla por el día de hoy, porque ella está en clara desventaja con las demás. Entonces, la dejamos por aquí, ¿verdad? Ponemos aquí a un lado, por favor. No la vamos a calificar por el dolor que ella manifiesta en su mano derecha.